para alguien ahí. Buenas noches. Verificar si esta vaina está escuchando. Ok. Aquí. Buenas noches. Ya, ahí se está escuchando bien. Empezamos directo, empezó yo con las toses. Bueno, señores, aquí estamos en otro directo más de Resident Evil Revelation 2. Buenas noches a todos los que están viendo, a José Cruz que anda por ahí. Súper placer, estamos aquí en este día. Hoy es miércoles 14. Entonces hoy nos toca Resident Evil Revelation 2. Así que vamos a continuar. Entonces continuamos la campaña. Tenemos que acercarnos hacia la torre. Aquí vamos con la niña. Aquí donde quedamos. Ahí vamos. Bueno. Vamos a recoger lo que hay aquí ahora. Podemos combinar el alcohol. Exacto. En la mesa de trabajo. Potencia. Daño nivel 1. Bien, entonces pusimos las mejoras. Blonde, te digo algo. ¿Qué pasa si te cae? Blonde, te digo algo. ¿Qué pasa si se te cae el jabón? Se ensucia. Y que si se ensucia el piso, se tiene que limpiar porque el jabón es para limpiar, diría yo. Ahora, si te cae el jabón, tú estando, vamos a suponer, en la prisión con un par de morenos ahí, de esos grandes. Ahí sí es verdad que te digo yo que va a durar tú varios meses sin poder sentarte.
Vamos a la niña, que la niña tiene la torre está más adelante. Una visión increíble para ver enemigos. Hola, a mí como que hay lío, va a haber lío aquí. Cualquier cosa, la niña agarra su peñón y se lo manda atrás el tigre. Busca la manera de pasar por ahí. Dame yo transferirle esto. Ok. Cualquier cosa, la niña le hace así. ¡Wow! ¡Oh! Cabaña aquí adentro. Ay, mira, hay algo ahí. Hay algo ahí. Ten cuidado. Hay un monstruo ahí de eso. Y esos sí son peligrosos. Yo veo dónde que está, me lo hay. Está de la puerta. Ahí mismo. Vamos, vamos. Se puso echar para atrás, para atrás. Ya, pues suerte. Entonces, a ver, hay que abrir esa puerta, creo yo. Eso se creó una fase. Ok, ahí prendo el bombillo. Vamos a tener que destrozar esa puerta. Ay, mi madre. ¡Mierda! Hay más por allí. Bueno, parece hora de tratar.
ha tenido. Bueno. ¡Que viene el monstruo! Bueno. Es que con ella yo puedo verlo. Generado hoy. Niña sabe cómo nos vamos a meter para allá ahora. Sale. ¿Cómo vamos a subir por ahí? Tiene que haber un sitio por donde entrar. La casa.
¿Quién es el maestro de llaves, eh? Vamos, deprisa. Vale. Cabeza tiene poder. Son demasiados. Vamos, salgamos de aquí. Vale. ¿Estás bien? Ah, yo pensé que tú te había ido. Sí. Y ahora que nos salvamos. Nos salvamos. Bueno, ha sido un atajo bastante largo. Todo lo que tuvimos que hacer para... Por aquí fue que pasaron Claire y la otra muchacha. Y después de ese daño, mira la vuelta que tuvimos que dar. Entramos por ahí, por ahí. Dimos la vuelta y mira. Madre. Que nos hicieron dar a nosotros. Se escucha bien ahí, José. José. Directo. ¿Ha habido suerte, Moira? Nada. Este cacharro está roto. Había agua. Vale. Pues vamos al bosque. Mierda de tecnología. Lo mismo digo. Esto es de hace 6 meses. Seis Dios, meses. Moira. ¿Se llama Moira? Sí. ¿Por qué? ¿Estás bien? Moira. Está muerta. ¿Cómo? Que está muerta como posible. Dios. Próximamente en Revelations 2. Cuando estaba con Moira intentábamos ir hacia esa torre. Necesito que me lleves. ¿Puedes hacerlo? Pero si nos han infectado con algo... ¡Os cogeré luego, lo prometo! ¡Es aquí! ¡El Basit! No tengas miedo. ¡Qué has pedido! ¡Sabía que lo harías!
¡Nos largamos de esta puta isla! Siguiente episodio. Contemplación. Habilidades nuevas aquí. Han bloqueado. Anteriormente en Revelations 2. Claire Redfield, te vienes con nosotros. ¿Dónde nos han llevado? Tanto sufrimiento. No tenéis ni idea de lo que tenéis por delante. ¿Quién eres? Soy la autoridad. Por favor, ayuda. Ya voy, pequeña. Aguanta, por favor. No tengo padres. Todo lo sabes. Es un detalle que no estaba en el informe. ¡Por Dios! ¡Es que no me escucha nadie! ¿Tu hija se llama Moira? Sí. Está muerta. ¿Cómo? Richards. Vamos a ver. ¡Como un quilluyo, tío! ¡Qué tiempos! ¡Seguid sin mí! ¡Ya nos reuniremos! ¡Ya lo oíste, Gabe! ¡Vamos! ¡Ten mucho cuidado, Fisher! Fernández, mira. ¿Es aquí? ¿El Basit? ¿O lo que sea? Sí. Donde la vida comienza. ¿Eso es de Thompson? Sí. Voy a examinarlo. ¡Oh, mierda, Kay! Este juego es como un tipo serie. ¿Gabe? Redfield. Estás viva. Vamos, arriba. ¡Oh, Dios! Por poco me cago encima. Entra. La novata también está bien. Yo ya sabía que eran ustedes. ¿Cuál queréis? A salir de zombie, yo voy a decir. Bueno. José, ¿dónde estás? ¿Te fuiste? Porque nada más hay dos gente mirando. Nos despertamos en medio de un bosque. ¿Y vosotras? En una prisión abandonada. Gay. Gina está muerta. Mierda. Thompson también.
Sí, pero me acordé de coger su pulsera. Eddie quería que averiguara cómo funciona. ¿Le has cortado la puta mano? A veces hay que tomar decisiones difíciles. Vamos, veamos qué hay en este sitio. Oh, ¿qué hay aquí en esta casa? Vendas. Me encanta jugar con Claire Redfield. Bomba trampa. Cuidado. Bienvenidos al umbral del miedo. La autoridad. ¿Qué es lo que quieres? Necesito que os lancéis contra un muro para ver quién se queda pegado. El muro, en este caso, es un virus especial que os he inyectado a todos. ¿Qué? Todos vamos a morir, no hay ninguna duda. Pero uno de vosotros aún puede tener una muerte dulce. No soy una cobaya. Que le den mucho por el culo. Pero si nos han infectado con algo... ¡Esa mierda! ¡Me ha pinchado! Olvidaos de esta historia. Ven, ven conmigo. Vamos. Tengo que enseñarte algo por aquí. Tío, espero que Fisher esté bien. ¿Neil? ¿Neil estaba contigo? Sí, pero nos separamos por el camino. Si están todos infectados, hay un lío. Vamos. Oh, helicóptero. Pero le falta algo, seguro. ¿Crees que lo puedes pilotar? Cuando lo repare, pero no queda suficiente voltaje. Necesita una batería nueva y combustible. Y vamos a encontrar justo lo que necesitamos en este vertedero. Por mi experiencia, seguro. Ayúdame a buscar. Bueno, hay que buscar una batería y algo de combustible. Ok. Eso es lo que hay que hacer ahora, Pedro. Coloroso. Bomba de trampa, trae a los enemigos para después explotar. Interesante. Tengo 6 de escopeta. Tener que buscar la batería. Claire. Creo que no estamos solos. Una vaina ahí. Thank you.
coge dos nada más. Ok. Oye, ¿juegas otro juego además de Call of Duty Resident Evil? Sí, yo juego otro juego, Fortnite. Estoy subiendo Shadow of the Tomb Raider. Tuviste. Tú estabas en el capítulo 3 que yo subí hoy. Hasta ahora esos son los que yo te juro. Estos son los juegos. A mí me gusta más estos juegos así modo historia. Un depósito de combustible. Pero está bloqueado. Taladro industrial. Vaina ahí como con un taladro, una motosierra. Pedro, no me asustes de esa manera, Claire. Mirad lo que he encontrado. Si veis un muro quebradizo, seguro que puedo perforarlo. A ver si hay algo útil ahí dentro. Sí, pero cuando harías directo en Twitch, sí, pero cuando tengo un mejor internet. Ahora este internet es una M. ¿Desde dónde tú estás viendo el directo? Oh, mira, mira. Eso ya tenemos más armas. Eso está bien. No tengo buen internet para eso, para hacer en Twitch. Nos hace falta la perforadora. ¿Te importa hacer una demolición? Sin problema, tú solo dime dónde hay que perforar. Yo, mira, vamos allí, amiguito, para que me ayude. Aquí mismo. Se perdió aquí el fuego. ¿Es aquí? Vale, atrás todos. Hay que tener cuidado cuando venga, puede venir algún enemigo. Oh, están vueltos. ¿Qué? ¿Tendréis que tirar? Que no se me acerquen. Buena. ¿Cómo fue? 45. Ok, la bala que sobra, esta muchacha se la lleva. Hay alguien respirando. Escucho a alguien respirando. Con un escopetazo. Vale. Ah,
Hay uno aquí para ti. Lenta, muchacho, para que se llame el combustible. Aquí está el combustible. ¿Y dónde estará la batería? Ay, mi madre, ¿dónde estará? Ah. Claire, lo conseguí. He rastreado las transmisiones de la pulsera. Vienen del noroeste. Algún sitio muy alto, creo yo. Porque la cobertura está a tope. Sí, sin interferencias. Buen trabajo, Pedro. Encontrarla es vital para poder salir de esta isla. Entonces, quiere decir que la batería tiene que estar en otro lado, parecido a este. Sigamos por aquí entonces. La batería, ¿dónde estará la batería? Vamos a ir para acá a ver una cosa. Mano pequeña. Ah, eso para la niña. No para nosotros eso. ¿Dónde podría estar esa batería? Tirar toda esta zona aquí. Hay que leer la batería debe de estar por aquí en un sitio. En esa loma. Oh. Investigaba. Claire, solo hay una casa con luces. Ya, también está llena. Mi madre. Ay, santo. ¿Qué? A ver, que ya me dé escopeta. Que ella coja. Para combinarla. Para la colina que hay que ir allá. Sí, porque ahí tiene que estar ella. Está cerrado. Seguir buscando. Mucho alguien por ahí, ¿eh? La batería, ¿dónde pudiera estar? Let's go.
El grandote. Agarran con eso, mira. Esa pinche batería de mierda, ¿dónde estará? A ver. ¿Por qué fue donde nosotros vinimos? Falta otro. Mierda, falta uno. Qué bobo está. Donde de trapo de caja. Ayúdame aquí.
Combustible, combustible. Y volvemos para este sitio. Fue. Gabe, ¿crees que bastará con esto? Joder, sí. Ahora solo necesitamos la batería. Tengo la batería. La batería. Tengo que ser allá que tengo. Pequeña. Thank you.
Fizz. Se fueron todo ya. ¿Dónde carajo una batería va a venir? Hay aquí. Aquí la batería. Ayúdame aquí. Ya la encontramos. Okay, con esto puedo llevar más cosas. ¿Quién tiene espacio? El que se la lleve. Y ya tenemos la batería. Eso es todo. Neta. Volvamos con Gay. Vamos a los tigres ahora. Logramos terminar. Ahí tienes lo que necesitas. Bien hecho, Redfield. Ahí sí. No esperaba menos. Ahora me toca hacer un poco de magia. Auténtica magia vudú para helicópteros.
Oh, shit. Tiene que ser una broma. Hay que prepararse para pelear. Es la autoridad. Atrae a esas cosas hacia nosotros. ¡No es justo! ¿Qué hemos hecho? Voy a darme prisa con las preparaciones. ¡Que alguien apague la puta sirena! No, apaga la mierda esa. De acuerdo, nos encargaremos de ella. Viene del bar. Por favor, arregla eso. Tigre, tigre, tigre. Vale, ahí vienen para acá. Madre mía, estamos rodeados. No hay razón de escapar. ¡Es el fin! Cálmate, Pedro. ¡Ah! ¡Están entrando por la ventana! Pues hay que detenerlos. ¡Vamos a morir todos! ¡No sé qué hacer! Primer paso. ¡Cálmate, joder! ¡Nos ha abandonado! ¡No va a volver! Seguimos, ¿verdad? ¿Se han ido? ¡Mierda! 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 ¡Aguanta! Aquí.
ese de aquí, porque voy a... No, eso no llega. Corre, 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 corre. Te llamo. Por favor. Ay, santo Dios. Porque te quiere subirlo en la escalera. Ah, por allí. Que el tigre sube la vaina. ¡Claire, sube al tejado! La chamaca la... ¡Moira, por aquí! ¡Corre! ¡Sígueme! Suerte. Voy a dar la vuelta para abrir la puerta. Un segundo. Está abierto. Vamos. Eso espero. Bueno. Espera, Neil. ¿Y Gabe? Lo sé, pero no podemos quedarnos aquí. No te preocupes. Era soldado profesional. Está acostumbrado a situaciones de peligro. ¡Por aquí! ¡Ayúdame! ¿Lista? ¡Arriba! ¡Ve! ¡Tú también! Sabes, me alegro de que estés bien. Gabe dijo que os separasteis. Sí, correr se me da bien. Bueno, veo gente ahí. ¿Qué era el monstruo de ahí atrás? Era Pedro. La autoridad nos ha inyectado una especie de virus. Cuando Pedro no pudo controlar su miedo, el virus se activó. He oído algo acerca de eso. Un virus que responde al miedo.
Se supone que estamos para proteger a la gente de virus, no para infectarnos. La ironía es lo peor. Moira, no creo que conozcas formalmente a Neil. Es nuestro jefe. Neil Fisher. Eres la hija de Barry Barton, ¿no? Tu padre es de la BSA. Hazme un favor y evita poner a mi padre y a mí en la misma frase. Señor. Pedro dijo que la señal viene de un sitio alto. Tiene que ser aquel. ¿Esa torre? Parece que José se fue. Puede que la autoridad esté ahí. Vamos a buscarla. Mejor que no. Esperemos al amanecer. Al amanecer puede que acabemos como Pedro. No hay tiempo, Neil. Dirígete a la torre, tengo que llegar ahí. Ay, 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 ay. Oh, no, 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 no. Bien. Sí, me llega Call of Duty, brother. Pero me tiene que leer los días de transmisiones. Tenerlo. Y tenerlo guardado ahí para que tú sepas. Ay, 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 ay. Oh, han vuelto. Serían los habitantes. ¿Por qué han obligado a la autoridad a convertir esa isla en esta? ¡Deprisa! ¡Neil! ¡Vamos! ¡Os cogeré luego, lo prometo! ¡Id hacia la torre! ¡Venid aquí, vamos! ¡Cogedme si podéis! ¡Vamos, vamos, dale! Como explota ese. Nos quedamos sola de nuevo. Lado aquí. Alcohol. Hola Lucas, buenas noches. José, ¿de dónde tú estás viendo el directo? ¿Desde una PC o una o un teléfono? Hay alguien respirando por ahí.
No, cuidado. Anda. Arreglo de una Espérate, con esta caja podemos ampliar esta. Esta escopeta que mejor. Ahora sí, vas a tener nueva escopeta ahora. Aquí, la soltamos. Cogemos esta. Este es mejor este. Este. Yo te sigo, bro, eres un dios. Gracias. Con cuidado. Vale. Disculpa que no esté hablando mucho, lo que pasa es que estoy algo malo de la garganta hace mucho. Hay monstruo aquí. Mi madre, no tigre aquí, ya tú sabes. Usa la audio escopeta normal. Hay otro muerto ya. Anda otro. Mira, ahí murió. Pasarle eso, Ok. Tú no mueres. Cuenta que si no muere. Yo te sigo, okay.
avisa todo. Oh, mira. Espérate. Por aquí, a ver. No. Uy. Es la niña. Sí, la que vimos en la prisión. Tiene una pulsera. ¿Ella es parte del experimento? Si la autoridad también está tratando de asustar a niñas pequeñas, es que está del todo. Si entramos por acá, entonces indica. Tenemos que accionar alguna palanca por aquí. Cerrada para el otro lado. Hay que tener cuidado con eso ahora. Este grandote. ¿Qué pasa? Papá, sí. Tírame otra vez, ven. Ven, tírame. Tírame. Oh. Mucho experimento con la gente aquí. Como que suena algo por ahí. Ayúdame aquí. Ayúdame aquí. No palanca. Estuche munición.
entonces. Estamos viendo por aquí. El último simulacro nos acercó incluso más al test final. Él ya ha puesto la pulsera. No escribo porque distraigo, no suena nada, tú puedes escribir. Yo de vez en cuando miro el chat para ver si hay. Si alguien escribe. Eso es de la niña, eso. Bueno. Experimento aquí. Puerta abierta. Pero antes... llevo 3588, pero YouTube me está rebajando demasiada hora. No sé por qué. Me está rebajando demasiada hora. Tarda muy poco en cerrarse. Vamos a tener que pasar muy deprisa. ¿Estás huyendo entonces? Cuando termines...
poder Resident Evil 6. Doy que Resident Evil 6 ya yo lo jugué y lo pasé en el canal. Incluso hay directos de Resident Evil 6. Toda la campaña. No. Problema con esto. Diablo, ¿qué vamos a hacer esta vaina ahora? No. Sí, Resident Evil es una de mi saga favorita. Hay que buscar algo para eso. ¿Cómo no lo haría eso? Yes. El problema es que uno va doblando aquí, ve. Le pide mucho tiempo ahí, ve. No, porque. Tengo que poner forma. Segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos muy poco. ¿Hace directo en Facebook? Sí, yo hacía directo en Facebook. Eso es porque no hago directo en Facebook. 6, 7, 8. Tipo en el medio. Mira ahí, Dios mío, ¿por qué? Ay, Dios. Quítate del medio. ¿Será que vamos a hacer esta vaina? Dice, ¿ya viste a Tommy 11? Sí, yo lo vi. Tiene casi 7 millones. 7 millones tiene casi ese niño. Es un nuevo récord para YouTube. A ver si puedo hacerlo.
cosa, espérate. Chief, alterno, en el terno que se corre. Chief. Okay. El meme. Qué suerte tienen algunos, eso sí, ¿verdad? Eso dije yo. Se quedó solo. ¿Qué sueldo tienen algunos? Imagínate. Oh shit. A mí, yo pensé que yo había muerto. Ni que no sirve. No puedo hacerlo sola. Necesito Moira. Coño, pero que entonces por ahí tú vuelves de nuevo para atrás. Oye, ¿te has imaginado siendo famoso? La verdad que no. No, volvimos para atrás de nuevo. Oye, me voy. Ahí te cuida, eres mejor, la neta. La neta patineta. Ey, que descansa, Josué. José, gracias. Entonces con ella tengo que hacer lo mismo. Tengo que hacerlo con este teclado y el mouse.
suerte. Hecho. Lejos ya. Está muy emocionante este juego. Muy emocionante. Muy emocionante. Rival. Los perros. ¿Dónde se ha ido? ¿Derecha o izquierda? Manos pequeñas. Bueno. Cerrado por el otro lado. Que necesitamos. ¡Espera! ¡Espera! ¡Tranquila! No tengas miedo. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres?
¿Te ha traído esa señora? ¿Dónde está? Despacio. Déjamela a mí. Seguro que tienes mucho miedo. Yo también. Me llamo Moira. ¿Ves? Somos como hermanas. Ya ha pasado todo. ¿Cómo se llama tu amigo? Loti. Sois muy valientes. Se te dan bien los niños. Vamos. Vale. Ahora somos tres. ¿Así que has estado escondida todo este tiempo tú sola? Sí. Eres una chica muy valiente. Pronto todo habrá terminado. Escucha, en esa torre de allí hay una mujer muy mala. Cuando acabemos con ella, nos iremos de esta isla juntas. Moira, ¿has oído eso? Sí, otro culo gordo andante de esos. Perdón, quería decir señor culo. ¿Y qué le hacemos al señor culo? Se fueron todos. Hay algo allá abajo. Sí.
que ya está. Vamos a por ella. ¿Puedes venir? ¿Puedes tú sola? André Quispe, buena noche, blonde, perdón si recién me conecto. No, no hay problema, hombre. Diciendo que pase por aquí, no hay problema. Diablo, que me edito un monstruo, no feo. Un poco mejor, gracias a Dios. Da unos perros ahí. Si hay más munición por aquí, yo creo que no. Mi maná. Y ahora. Está abierto. Vaya, qué servicial. Es un osito muy bonito. ¿Es tu amigo? Leti es una osita. Me la dio el hombre bueno. ¿Qué hombre bueno? El de Terra Safe. Me salvó cuando era pequeña. ¿Habrá alguien en Terra Safe que no haya sido raptado? Supongo que... vaya que tenemos que llegar para la torre, pincheta. André Crispe. ¡Sí! ¡Autoriza esto, zorra! ¡Nos largamos de esta puta isla! Siendo locos. ¡Ay! ¡Oh, mi querido Gregor! ¡Eso es hacer trampas! ¡Caña, qué trampos! El del helicóptero se parece a CJ de GTA San Andreas. Ah, sí. Es verdad. Helicóptero, sí. Se parece a CJ. Murió. Una pena lo de vuestro amigo. Pero sois más fuertes que él. No vais a rendiros. ¿Verdad? Claire. La niña no está. La roban. Thank you.
Bueno. Habilidades. Lo diabólico a veces es tomar la forma. Cuando estaba con Moira intentábamos ir hacia esa torre. Escucha, cielo. Necesito que me lleves. ¿Puedes hacerlo? Muy bien, entonces... Moira. No, no me lo creo. No puede estar... ¿Moira y tú os llevabais mal? No, Moira es especial. Aquí son las 11 y 15. Tiene un buen corazón. Apuesto al que vio en ti a Polly, su hermana pequeña. ¿Quién te dio la pulsera? No lo sé. Una mujer la usaba para hablarnos. Eso creo. Ya no estoy segura de nada. ¿Una mujer? ¿La autoridad? He leído el informe sobre su experimento. Ya no puedo escribir ahí. Yo con la pinche torre. Barry. Mira. Edward Thompson estaba en Terra 6. Joder. Por esto le dije que no se metiera. Ahora está muerto. Ahora son las 11:17. Vamos a ver. Están allí. Escóndete en algún sitio. Los mataré antes de que nos vean. Que en la pierna. Thank you.
que te cae. Creo que hay... ¿Qué? Ahí sí, hay un... Hay más por allí. Hay algo ahí. Ten cuidado. La pierna, a ver si lo puedo matar. Tengo que ser fuerte. Por aquí. Esto fue André Crispe. Bien, necesito una llave. Una llave. Dice Blonda, ¿no crees que antes era todo mejor? Los gráficos no importaban, lo importante era divertirse. Ahora a los niños les importa más lo gráfico. La Google. Que la jugabilidad y se quieren los mejores. Realmente yo, lo que importa es, como te digo, divertirse en el juego. Por ejemplo, mira GTA San Andreas cuando salió. Sabes que esos gráficos tú lo ves ahora y se ven raros, pero en ese tiempo a la gente no le importó. Sino en la historia que tiene el juego. Nosotros subimos, bajamos de este lado, fue. Este sitio está plagado. Ten cuidado. Bomba de humo, pues. Que alguna gente se creen mejores porque que tengo los mejores juegos con gráfico. Sigilo. Bueno. Claro, porque imagínate, mira, el GTA San Andreas fue uno de los juegos con más éxito de los GTA cuando salió. Y ganó, incluso ganó hasta premio el juego. Y ese juego no tiene mucho gráfico. Si no es la historia que tenga el juego. No solamente lo gráfico. Es la historia. Ahora si tú tienes un juego con buena historia y buenos gráficos. Ahí la cosa mejor. A ver. Hay que subirse para un sitio aquí. Toca la niña. Esa casa está la llave. Pues sí, André.
Lo que importa es la historia. Esto debería ayudarnos. Dentro. A ver. Ey, rifle. ¿Qué tal me para mí? Ay, papá. Sniper. Mi arma favorita de todos los juegos. ¿Allí encontraste a Moira? ¿Más o menos? Sí, cerca de la Torre Grande. Atraviesa el pueblo. Joder, tío. El Crisp se fue. No. Que lo vamos a dejar hasta aquí ya. Ya mañana seguimos. Voy a darle un sitio donde deberías tener más apoyo de otro youtuber. Las youtubers mujeres reciben más apoyo por su cuerpo. Usan escote y reciben más apoyo que uno que se esfuerza para ser un buen youtuber. Ah, sí, tú tienes toda la razón, André. Todas esas mujeres enseñando booby vaina. ¿Dónde? Así cualquiera. Justo ahí, ¿no lo ves? Invisible. Okay, por este lado. La vista se me está... mareando. Barry, hay algo justo ahí. No sé lo que estás viendo, pero dime dónde. ¡Se está acercando! ¡Más arriba! ¡Ahí! ¡Dispara! ¡Me has dado! ¡Sigue así! ¡Mira!
monstruos invisibles. ¡Oh, me encanta! Mira eso. Madre mía. Pues es de que ya lo ve. Monstruos invisibles. Te vi. Palomo. Bien. Está muy interesante. Alguien ha destrozado este sitio. ¿Qué coño ha pasado? Entonces, Blonde, ¿por qué los hombres son tan simple que cuando critica a un youtuber? Mujer, te intentan cancelar por la opinión y lo peor es que la mayoría de su público son para niños. La verdad que no entiendo esa vaina. Estamos en un tiempo que en la era de cristal, porque tú ni siquiera tú mismo puedes dar tu propia opinión. A ver, si tú dices algo se ofenden. El YOLO, que según él dice su contenido es para niños, usa a las mujeres para recibir visitas y la mayoría de sus subs son niños menores de 18. Claro, porque tú sabes que como son niños, son más fáciles de manipular. Para él. YOLO el estafador. Mierda eso. Barry, creo que allí hay algo. No, sí. Creo que ya te he visto. Lleno de esa vaina que tal. Usa a la niña, que la niña ve. El YOLO es estafador. Vamos a ver otro poquito de cosas. He estado aquí antes. Moira puede que también. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy.
ya tú sabes, pasa buena noche. Nos vemos mañana.